the best team ever. Jesús, si se
sacaron cierta presión, porque el hecho de ser considerado favorito te motiva y también te presiona, pero se ve que lo están disfrutando como locos, como niños. ¿Y cómo llegaron, lo que significó? Muy sufrido en algunas partes de los partidos o de algunos de los mismos juegos que intentaron conseguir nuevamente recargar invicto. También traen el 5, Pablo, en la camiseta. Hay que recordar que 5 fueron dados de baja y aún así sobrepuso al golpe anímico futbolístico, y ahí están brindándoselos a los que no están. Sí, lo veremos un poquito más adelante, como sobre las camisetas verdes que dicen que son campeones de la Copa Oro, traen una cruz sobre el lado derecho y un 5 sobre el lado del corazón. Suponemos, no es 100% seguro, que le están dedicando también la victoria, que le están diciendo a los 5 que no están hoy presentes, que aquí los llevamos, que aquí los tenemos, que este triunfo también es por ustedes, por Memo Ochoa, por Edgar Dueñas, por Ciña, por el Maza Rodríguez y por el Hobbit de Rodríguez. Sí, bien, regresando al tema, están contentos y ojo, ahí viene la corrida, la barrida y todo mundo para la foto. Sí, pero tiene que compartir, o sea, hay que nosotros... por ahí el Chicharito, 22 años, 23 algunos, 24, muy joven, o sea, es una alegría que trabajaron, que diseñó Chepo con su cuerpo técnico, que fue paso a paso, insisto, nunca perdieron el piso, respetaron siempre al rival. Hoy, cuando iba el 2-0, te hacía pensar muchas cosas. Habíamos hablado, Pablo, que si no caía gol tempranero, iba a ser muy cerrado hasta el final, y ahora con los dos goles de Estados Unidos cambió todo. Al final le sirvió de revulsivo al equipo mexicano para conseguir esos 4 y el triunfo. Yo entiendo que la presión de la prensa hubiera sido grande, pero no hubiera valido la pena hoy traer al estadio a los 5 que ya no estuvieron. Sí, pero también dolía, o sea, como que se fueron, o sea, nuevamente regresan, o sea, era muy difícil sacarlos de los equipos donde ya están poco a poco trabajando, reiniciando nuevamente con su vida futbolística y personal, porque fue difícil el momento. Yo creo que sintiéndose parte del grupo, se lo hacen de esta forma, con el 5 en el corazón, se lo brindaron a ellos el campeonato. Cuidado que alguno no vaya a ser el Sergio Ramos mexicano aquí y dejar caer la copa, porque están haciendo malabares. Hubo molestia, la vimos desde aquí, desde la cabina, desde la tribuna, desde el palco. Hubo molestia, hubo desencanto con muchos de los jugadores de Estados Unidos que luego ya querían irse. Y sin embargo, nuestro reconocimiento porque se quedaron hasta el final a ver el momento en que México recogía la copa. Es que te duele perder y de esa forma y ante el rival. Y también, fíjate, vi salir por el túnel al señor Bradley aplaudiéndole a la gente mexicana que lo veía. O sea, un reconocimiento también, o sea, perder como... ya le va a llevar dos títulos, 6 contra 4, se quedan, hay que esperar 2 años para volver a acordar la distancia, y era en su casa, entrecomillado, por el apoyo del público mexicano. Ahora, tú hablabas de que el público estadounidense se había ido a cierta altura del partido. A mí me parece que eran muy pocas personas. Sí, al final, sí, yo hablaba de un 70-30, pero creo que no ha sido 85 contra 15 mil en términos de 100 mil, pero sí, te digo, qué forma de apoyar al equipo los 90 minutos. Háblame un poquito de José Manuel de la Torre, serio, no muy mediático, pero bueno, al final tal vez sería lo que menos importa. Serio, trabajador, moderado en sus declaraciones, y que ha arrancado con muy buen pie su andar con la selección mexicana. Lo hablábamos, 10 partidos invicto, hoy un título, hay que seguir con los pies. Como si fuera el primer día que llegara, no descuidar nada, seguir muy metido con el grupo, con sus concentraciones, no hacer algún compromiso con jugadores, o sea, tratar de llevarla de esta forma, o sea, no el ganar te haga pensar o aflojar que ya conseguiste algo, porque es un camino que recién empieza con la selección. Fíjate lo difícil que debe de ser para un técnico. Todo el torneo usaste como cambio y te fue de maravilla a Toño de Nigris. Sí. Y en el momento... Que había que usarlo, Aldo de Nigris, quiero decir. Y en el momento que había que usarlo, que había que cerrar con broche de oro el buen trabajo de Aldo en el torneo, lo dejó en la banca y con justas razones. Sí, el jugador entiende, o sea, claro que quería jugar de Nigris, quería buscar otro gol más, se quedó con 4, pero sí, o sea, entiendes que tácticamente el equipo necesitaba ya amarrar ese resultado, parecía temprano porque faltaban 20 minutos, el Chepo lo determina así y le resulta al final de forma... excepcional por la forma como entiende el equipo, la función que hace Castro, y bueno, le duele a Benítez, pero siempre el equipo está delante de cualquier jugador. La gente se quedó, los aplaudió a rabiar. Ahora, el reconocimiento para...